amigos, ¿cómo están? Soy Farandulero Luis, estoy con una nueva entrevista con un personaje de lujo, un actor internacional de mucha categoría como es Jonathan Montenegro. Jonathan, muchas gracias por aceptar la entrevista a Farandulero Luis. Ya te nos vas de Ecuador. Sí, así es. Ya culminé con mi tiempo acá. Afortunadamente agradecido con Dios, con la gente de Guayaquil, con todo el Ecuador, con mis compañeros de trabajo, con TC específicamente, por darme la oportunidad de poderle llegar a ustedes mucho más cerca de lo que ya veníamos trabajando desde Venezuela. Oye, cuéntanos, ¿qué recuerdos tienes de estos 3 meses que has estado aquí en Ecuador? ¿Nos puedes contar alguna anécdota especial? Bueno, de mucho trabajo. Ya a nivel personal hice grandes amistades y tuve la fortuna de ir a Galápagos, y de verdad que tienen un país maravilloso, bello, y sobre todo, bueno, su cultura gastronómica y su gente es lo más apreciado para mí. Uy, a pesar de que tú eres un hombre joven, sí, tienes 31 años de trayectoria, o sea, increíble. En estos años que tú has tenido de carrera, ¿qué es lo malo y qué es lo bueno de esta carrera tan difícil como es el actor o el medio artístico? Bueno, de pronto lo más desagradable es cuando tu vida privada simplemente desaparece y la gente de pronto especula sobre ti, o algunos programas de farándula también se toman el atrevimiento de asegurar o alegar opiniones que no tienen ningún tipo de fundamento. Eso quizás es lo más desagradable, pero bueno, forma parte del trabajo. Ya uno llega en una etapa de tu vida donde ya no le prestas mucha atención. Y lo bueno, sin duda alguna, el público. El público es quien te da ese cariño, ese afecto. Es como algo muy, es algo que te alimenta, más allá de las ganancias económicas que puede recibir un actor, sin duda alguna, porque es un empleo. Lo más satisfactorio para nosotros es la aceptación del público, porque uno precisamente le trabaja a ellos. Oye, hay gente de pantalla que trata mal a los fans. ¿Qué tú opinas sobre eso? No, estoy totalmente en desacuerdo. Por lo menos, para que si no lo saben, ahorita son como las 6 de la mañana. Estoy sumamente agotado, pero siempre estoy dispuesto a mi público, porque a ellos le debo. Oye, y dime, ¿de qué te arrepientes y de qué no te arrepientes en tu vida personal y en tu vida artística? No hay arrepentimientos de ningún tipo. Creo que todas las decisiones que se han tomado han sido en base a situaciones que tenían que ocurrir. Cada experiencia, bien sea buena o no tan buena, deja un aprendizaje. Yo creo que sin la equivocación no hubiese encontrado el éxito que hoy en día me arropa. Oye, si volverías a nacer, ¿serías actor? Tal vez. ¿Por qué tal vez? No lo sé. Quizás cuando tenga más años y haga una retrospectiva, de pronto pueda responderte eso. Pero por los momentos creo que sí, creo que tomé la mejor decisión. Jonathan Montenegro, ¿es confiado? ¿Confía en la gente? Sí, todavía confío. Tengo mis reservas quizás ahora, pero en líneas generales sí, todavía creo en el ser humano. Dime Jonathan, mucha gente te recuerda en tu etapa de niño como el hijo de Carlos Mata en la telenovela La Dama de Rosa. Bueno, hay personas que no saben, porque yo puse en mis redes sociales las fotos que nos tomamos y puse abajo una foto tuya con Carlos Mata de niño, y hay gente que no sabía que tú eras el hijo de Carlos Mata, claro, en la novela. ¿Cuál fue para ti esa experiencia de trabajar con grandes actores como Janet Rodríguez, Carlos Mata? Fue, creo que de tu personaje de niño, creo que es el más recordado. Así es, lo has dicho. No te equivocas. La Dama de Rosa para mí fue un antes y un después de mi carrera. La Dama de Rosa me permitió entender y decir, esto es lo que me quiero dedicar. Carlos Mata para mí significa, más allá de un buen compañero de trabajo, es como un gran amigo. Recientemente nos hablamos en Miami y aquí estuvo, bueno, también hace poco. Sí, lo sé. Y las dos veces que he trabajado con él ha sido siempre mi papá. Después tuve la dicha, 20 años después, de trabajar con él en Voltea para que te enamores. Ya yo como protagonista, el papá, él haciendo de mi papá. La Dama de Rosa, maravilloso, una novela escrita por José Ignacio Cabrujas, que en paz descanse, un dramaturgo importantísimo en nuestro país, con un elenco de primeras figuras. Janet, sostengo también buena relación con ella. Sí, no la he visto desde hace mucho tiempo, pero sí nos escribimos por Instagram o nos escribimos por WhatsApp. Ella vive en Miami, de pronto nos vemos en Miami el próximo año. O sea, la verdad es que sostengo una relación muy estrecha con ellos, y ya desde el punto de vista laboral, sí, yo le debo mucho a esa novela. Oye, y dime, en esta carrera
en este medio artístico hay mucha envidia, mucho egoísmo. ¿Tú has sufrido eso de envidia? Que verdad, son sentimientos, pero no lo he vivido directamente. Si me dieron un protagónico, me dieron un personaje relevante y no se lo dieron a otro actor, eso nos ocurre a todos. También me ha ocurrido, de pronto he estado en búsqueda de un personaje y no terminé alcanzándolo. Y no por eso me da derecho a reclamar o sentirme molesto, ¿no? Lo que no es para ti, no es para ti, no es tuyo. Si fuera tu último día de vida, ¿qué harías? ¿Qué haría? ¿O qué desearías? Tener a mis tres hijas juntas. Sí. Eso es lo que desearía. ¿Son tu mayor tesoro tus hijas? Sin duda alguna. ¿Solo eso nomás desearías? Sí, porque ya todo lo he alcanzado, gracias a Dios. Lo que necesito ahora es tener a mis tres hijas juntas. Oye, tú eres un actor mega famoso y también internacional. Estuve viendo tus videos en YouTube. Bueno, yo ya sabía que tú eras un actor súper reconocido, pero ahora que revisé tus videos y tus novelas, de verdad que para mí es un agrado entrevistarte. Te agradezco mucho. Y dime, he visto también escenas muy hot tuyas, muy fuertes, muy sexys. ¿Jonathan Montenegro posaría desnudo para una revista o le han propuesto? No haría nada que no sea parte de mi trabajo como actor. Me prestaría jamás para una revista como Playgirl ni nada de eso, en absoluto. Primero, no me creo en las condiciones de hacerlo. Y que además, cuando lo hice en su oportunidad, fue porque simple y llanamente lo ameritaba el personaje y la escena. Cómodo. Por ejemplo, yo te vi una escena con la hija del Puma, de Libeclo Rodríguez, una escena. Sí, bueno, muy hot. Sí, ¿cómo pero, te sentiste tranquilo, incómodo, no? No, porque formaba parte de mi trabajo. No soy yo, es un personaje. Lo que pasa es que presto mi tiempo, mi cuerpo y mi energía. Pero la verdad es que no me sentí nada incómodo. Obviamente era una escena distinta, diferente a lo que venía haciendo, pero bueno, de eso se trata el reto actoral. Sí, me voy ahora para Panamá. Voy a hacer ahí un unitario en Panamá, pues voy a estar una semana. Y después que me voy para Venezuela dos semanitas y después unas grandes y merecidas vacaciones con mi hija mayor. Bueno, para terminar, ¿qué tú le quieres decir a los chicos y las chicas que quieren ser como tú, actor? ¿Cómo lo pueden lograr? ¿Qué mensaje de vida tú le das con tu experiencia como actor? Con muchísima perseverancia, hay que ser perseverante, hay que tener un poquito de disciplina. Bueno, un poquito no, mucha disciplina. Amor por lo que se hace. Ser correcto. El hecho de ser correcto no quiere decir que no te permita equivocarte. Podemos equivocarnos, pero siempre centrado y muy direccionado hacia dónde vamos y hacia dónde vamos a recorrer ese trayecto importante y representativo. Hay que tener amor al arte sobre todo, y que eso nace, eso no se crea, y prepararse, estudiarse. Gracias, Jonathan. Para mí ha sido un honor y un lujo tener un actor internacional de tu talla y espero que nos siga visitando acá en el país. Muchas gracias y por favor un mensaje para mi página Farandulero Luis, por favor. Gracias a ti, Luis. Bueno, un saludo grato para todos ustedes, Farandulero Luis, maravillosa persona, gran profesional. Gracias por tu paciencia y por esperarme, porque sé que hace tiempo estábamos planificando esta entrevista. Así y no es. Se pudo dar. Bueno, estuve con el gran Jonathan Montenegro, uno de los principales actores y, ¿por qué no decirlo?, uno de los principales actores de Venezuela y también de Latinoamérica. Estuve con ustedes, Farandulero Luis El Chico del Pueblo. Chao. Vaya, hermano.